Dígale, pero ayúdame, de verdad, ayúdame a alabar a Dios, que lo quiera hacer con libertad. Aleluya. Un grito de júbilo en esa mañana. Vamos ahí con tus palmas. Un grito de fiesta en esa mañana, que se sienta el gozo en la casa de Dios. Porque los que somos libres podemos adorarle con libertad y podemos decir que grandes cosas y que no hay nada imposible para ti. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible, vamos, dile con tus palmas allí, un grito de júbilo, un grito de fiesta en esta mañana. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está y sé que todo es posible en ti. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren y cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible, un grito de fiesta diciéndole, para ti no hay nada imposible, porque para el que cree todas las cosas le son posibles. Voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás y sé que todo es posible en ti. Por ti todo lo puedo, la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren y cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, ahora le vamos a decir, yo creo en ti Jesús, yo creo en ti, yo creo en ti. Creemos en ti, el renuevo cree en ti. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, vamos, dile. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Dilo, dilo, dilo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. No voy a vivir por lo que siento, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé, yo sé, yo sé que aquí conmigo estás y sé que todo es posible en ti. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti cadenas se rompen, los ojos se abren y ahora vivo por fe.
eso. Aleluya. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Si tú crees en esa mañana, le puedes decir a la montaña que se quite, y se tiene que quitar, porque donde está el Santo Espíritu de Dios, allí tiene que haber libertad. Y el Señor está en ese lugar, su presencia está en ese lugar. Se puede sentir su gloria, solamente déjate llevar por el río de su presencia. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. Proclama. Y el Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, y el Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. Dile, y el Señor está en ese lugar. El Señor y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, y porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Vamos, dile, porque grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. Y el ejército de Dios marchando está. ¿Dónde está ese ejército? Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. Y el ejército de Dios marchando está. Una vez más el ejército. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. Y el ejército de Dios marchando está. Porque grande. Y porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Dile grande, grande, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y el ejército de Dios marchando está y contra todo principado y potestad. Y el ejército de Dios marchando está. Marcha, marcha, marcha. Y el ejército de Dios marchando está y contra todo principado y potestad. Y el Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. Sí, el Señor. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Sí, para sanar. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Dile, porque grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y el ejército de Dios marchando está
contra todo principado y potestad, el ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad, y el ejército de Dios marchando está. Marchando está, marchando está, marchando está. No importa si te se levantó el faraón, no importa si tienes el mar rojo al frente. Iglesia marcha, porque Jehová hará maravillas. Iglesia marcha, porque Jehová hará maravillas. Sin importar lo que hoy te haga falta, porque Jehová dijo que fiel es el que prometió, fiel es el que prometió que va a cumplir, que la buena obra que comenzó en ti la va a perfeccionar hasta cuando Él viene. Y todavía estamos en este mundo, esto no se ha acabado. Eso quiere decir que Cristo viene y todavía va a estar trabajando en nosotros. A su nombre. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Marchamos en pos de tu presencia. El renuevo en esta mañana está marchando en pos de tu gloria, en pos de ese reino, en pos de tu unción, en pos de tu presencia. Marchamos en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Consolador, por estar conmigo todos los días. Gracias por estar con esta iglesia. Gracias por no dejarnos huérfanos. Gracias por no desampararnos. Gracias, Espíritu Santo, por ese amor tan infalible. Gracias, Espíritu Santo, por tu gloria. Gracias por tu unción. Gracias por todo lo brindado de tu mano, Padre bueno. Gracias por las bendiciones. Gracias por mi empleo. Gracias por el empleo de mi hermano, Señor. Gracias por ese puesto mayor que espera a mi hermano, a mi hermana. Gracias, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a ese lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a ese lugar. Dile, te necesito, Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Díselo al Señor, que está brotando
que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente, hay una fuente en mí. Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo y que está fluyendo dentro de mí. Sí, Señor, sí, Señor. Y es un río. Sí, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Es para ti en esta mañana, Dios. Glorifícate, Jesús. Oh, sí, Señor. Te adoramos. Bendito sea tu nombre, Dios. Oh, mi alma te alaba, Padre. Bendito sea tu nombre. Ángeles de Dios en este lugar. Bendito sea tu nombre, Dios. Tu presencia en este lugar, en esta mañana, Señor. Oh, sí, Señor. Te adoramos. Recíbelo. Oh, santo eres Dios. Alabe a Dios en esta mañana. Dele la gloria a Dios. Dele gracias por muchos motivos. Bendito sea el nombre de Jesús. Que está fluyendo. Oh, sí, Señor. Dentro de mí. Oh, santo. Señor, desde esta tierra, desde este lugar, recibe toda la gloria, Señor. Desde esta casa, Padre, recibe toda la gloria. Toda la honra, Señor, en esta mañana es para ti, Dios. Bendito sea tu nombre. Yo vine a adorarte en esta mañana, Dios. Yo vine a glorificarte. Vine, Señor, a escuchar tu palabra, Dios. Por eso estoy aquí en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Jesús. Oh, mi alma te alaba, Padre. Oh, Jesús, sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Que la unción de tu Espíritu en esta mañana, Señor, sea la que ministre al pueblo. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea el que ministre, Padre, este lugar en esta mañana, Dios. Oh, Jesús, bendito sea tu nombre, Dios. Oh, bendito, dígale algo a Dios en esta mañana. Dígale, Señor, te amo. Algo que salga de su corazón. Dígale, Señor, te amo, te adoro, Dios. Dígale, Señor, perdóname, Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Espíritu Santo de Dios, alabe al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos, Jesús. Oh, Jesús, tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Así será, Señor. Tú eres mi fuerza. Así será en esta mañana, pueblo. Tú eres mi ayuda. Así será, bendito Dios. Espíritu Santo, llena este lugar. Bendito tú eres, Dios. Mi fuerza. Gracias, Jesucristo. Tú eres mi ayuda. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias, Jesús. Llena este lugar. Dele un aplauso al Señor. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Sabe usted que Dios es bueno? Amén. Los niños pueden pasar a su iglesia mientras le damos un aplauso a que nos ve por las redes. Aplauso para usted que nos ve por las diferentes redes. Bienvenido a esta transmisión. Hay una palabra hoy para tu vida. Hay una palabra que bendice tu vida hoy. Y bienvenido a esta transmisión desde este lugar. Reciba nuestros saludos.
¿Cuántos se gozan en esta mañana? Usted dirá, de nuevo estamos aquí, pastor. De nuevo, sí, Señor, de nuevo estamos aquí. Amén. Porque los días pasan. Los días pasan corriendo. Los días pasan corriendo. La vida se está acabando. Los días pasan a balazo, como decimos acá. Los días van rápido. Y ahora mismo le decimos adiós al primer mes del año. Y Dios va a traer un crecimiento apresurado a su vida. ¿Usted sabía eso? Dios va a traer un crecimiento apresurado en tu vida. Y en la mía. Porque el tiempo es corto. Dios me habló de 3 veces. Y está diciendo, voy a traer o viene un crecimiento apresurado. Porque el tiempo es corto. Amén. Yo creo que no es tiempo para estar jugando. No es tiempo para estar perdiendo el tiempo en el camino del Señor. ¿Estamos aquí? No es tiempo para estar aquí y estar perdiendo el tiempo delante de la presencia de Dios. No. Es tiempo para meterse con Dios. Es tiempo para buscar la presencia de Dios. Es tiempo para cambiar más y más mi vida y la tuya. Porque de aquí en adelante lo que quiere Dios es que nosotros aprendamos más de Él. ¿Me dicen amén? De aquí en adelante Dios nos llamó para que aprendamos más de Él. Ninguno que se mete con Dios retrocede. Eso no es bíblico. Nadie que se mete con Dios, nadie que decida adorar a Dios me dice después lo deja. No, 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 nadie. Cuando Dios te llama en avanzada es en avanzada. Cuando Dios te llama aquí en la tierra es para llegar hasta el cielo. Ay, Dios mío, Señor. ¿Me está entendiendo? Porque Dios hace el llamado aquí en la tierra. Aquí Dios nos está llamando. Aquí en la tierra Dios nos está llamando. Y esto es hasta que lleguemos al cielo. Por eso nadie puede retroceder. Alguien que conoce a Dios. Nadie que ha conocido a Dios puede retroceder. Sin embargo, ¿cómo la gente retrocede? Es pecado retroceder. Hay un mensaje para los que retroceden. Jesús, Dios en su palabra dice, mejor no me hubieras conocido. Wow. Que volver atrás. Aquí es, me caí, me levanto, pero tengo que continuar. Aquí es que me resbalé, me caí, me levanto, me sacudo, pero yo tengo que avanzar. Si me quedo ahí estoy en problema. Si me quedo caído estoy en problema. Pero si me levanto, me sacudo. ¿Sacudo qué es? Se pide perdón, me limpio de nuevo. Y continúo el camino. Ese es el verdadero guerrero. Ese es el verdadero líder. Pero el que retrocede está en problema. ¿Estamos aquí? Entonces, iglesia, Dios nos está llamando cada día más porque estamos en un tiempo bien, bien, bien agitado. Viene un crecimiento apresurado de Dios porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. ¿Me dice amén? El tiempo es corto y repito, ya no hay tiempo que perder. Menos en el Evangelio. Los que están en Cristo, no hay tiempo que perder. Métase con Dios y Dios nos dará las directrices que tenemos que hacer. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Amén. Ame a Dios, métase con Dios, glorifica a Dios, que Dios se va a encargar de lo demás. Usted no es Dios. Usted no va a cambiar a su marido. No. Usted no va a cambiar a su familia. Aló. Pero el que está dentro de usted sí lo puede hacer. Que es Dios. Entonces, de eso quiero hablar en esta mañana. Deje que Dios trabaje. Aló. Aló. Deje que Dios haga la obra. Usted no va a hacer nada. Todo lo que tiene que hacer usted es adorar a Dios y guardar su santidad. Más nada. Que Dios hará lo demás. Cuando yo fui retado, cuando empecé yo a ser líder, a subir un poquito en el evangelio, yo me decía, wow, yo creo que no voy a poder porque yo pensaba que era yo. Es más, le cuento a usted que aquel día que me invitaron a echar un demonio fuera de un endemoniado, me dio miedo porque yo pensaba que era yo. Nuevito, nuevecito. Yo decía, wow, es que no soy yo, hermano. Es que no eres tú. El que hace la obra es Dios.
quiero ver cómo tratar, cómo transmitir este mensaje en esta mañana, que se entienda que el que hace la obra es Dios, no eres tú. Pero sí hay directrices para usted que tiene que hacer para que Dios trabaje, porque muchas veces entorpecemos la obra de Dios. Si no, pregúntele a Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse, chiquitos. Y entre más me tocan ahí, yo más me inspiro para predicar. Ahora, si él quiere que yo pare, él deja de tocar, ¿no? Es lógico. Amén, pero entre más tocan, más me inspira. Pero no podemos entorpecer la obra de Dios. Si no, pregúntele a Jonás. Dios le dice a Jonás: Jonás, mira, hay directrices, ve a Nínive y pregona porque viene un juicio para ellos, porque ya el pecado de esa gente está, ya me llegó acá la presencia. Y Noé muy loco, Jonás se hizo el loco y se fue, y agarró, usted sabe la historia, agarró otro barco que iba para Tarsis y se fue por allá, mas no le hizo caso lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuál era el temor? De Noé se agarra muchas cosas. Quizás Noé tenía temor, quizás Noé tenía miedo, quizás Noé pensaba que él iba a salvar la gente de Nínive. Por eso es bueno en la preparación que tú tienes que tener para Dios. Quizás Jonás pensaba que él tenía que salvar la gente de Nínive, y no es así, hermano. El que hace la obra es Dios. Por muy duro que sea una persona, el que hace la obra es Dios. Yo he visto esto en mi vida, lo he visto. Simple y sencillamente que yo tengo que dejar que Dios trabaje. ¿Y cómo lo voy a hacer, pastor? Tranquilo, te voy a enseñar hoy. Porque esa es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy es la que, mire, la iglesia que avanza es la iglesia que atiende las directrices de Dios. Si Dios está dando directrices y la iglesia se va por ahí, esa iglesia avanza. Voy a repetirlo. Si Dios está dando directrices a la iglesia y esa iglesia entra en esas directrices, esa iglesia avanza. Y cuando hablo de iglesia, hablo de ti. Hablo de ti. Y Dios nos está llevando a un nivel. Dios nos está subiendo. Porque dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo levanta. El que nos está levantando es Dios. Yo sé que Dios no va a seguir levantando, pero no puedo perder el blanco. No puedo perder el objetivo. Pero ¿sabes qué, iglesia? Vamos a ser una iglesia que vamos a dejar que Dios trabaje. No ponga límites en su vida. Deje que Dios haga la obra y usted va a ver algo poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Noé, Jonás, fracasó porque él pensaba que él iba a salvar a la gente de Nínive. ¿Quién así no va a retroceder? Amén. Y yo tuvo que, Noé tuvo que, perdón, Jonás, Dios mío, Jonás tuvo que hacer que Dios hiciera un pocotón de cosas para entender. Tuvo que irse por allá por el mar, tuvo que agarrar un pez, tuvo que atrasar a Dios. Porque si hubiera dicho desde el principio, Nínive hubiera sido salva. Ese es el problema de nosotros. A veces damos demasiada vuelta. Mire, a veces damos demasiada vuelta para decirle: sí, Señor. ¿Hay alguien aquí? A veces damos demasiada vuelta para decir: sí, Señor. Jonás tuvo que orar desde el vientre del pez para decir allá: sí, Señor. Yo le pregunto, hice una pregunta hace unos meses atrás: ¿dónde es mejor orar? ¿Fuera del pez o dentro del pez? Yo prefiero orar fuera del pez. ¿Por qué esperar estar dentro del pez para orar? Pudiendo hacerlo fuera. ¿Se está dando cuenta? Orar dentro del pez representa cuando desobedezco a Dios, cuando estoy ahí angustiado, cuando estoy ahí resistiendo a Dios. Esa es la oración dentro del pez, que me lleno de problemas. Pero ¿por qué esperar que me traiga un pez, pudiendo hacer la obra fuera del pez? Entonces, sencillo, obedecer a Dios. Entonces, la iglesia que obedece a Dios en estos tiempos, esa es la iglesia que Dios va a levantar. La iglesia que obedece a Dios en estos tiempos, esa es la iglesia que Dios va a levantar. Vamos a la palabra, vamos a leer en Mateos, el capítulo 11, el versículo 28, 29 y 30. Nos ponemos de pie para leer esta porción de la palabra en reverencia al poderoso, los poderosos que están en este lugar.
Mateos 11, 28, 29 y 30, que fue la palabra que Dios me dio anoche. Amén. Mateos 11, 28 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando estamos trabajados y cargados, escuche esto, cuando estamos trabajados y cargados, no dejamos que Dios trabaje. Porque el trabajo lo estamos haciendo nosotros y no lo está haciendo Dios. Vamos allí, vamos a repetir esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Habrá alguien cargado en esta mañana? ¿Habrá alguien trabajado en esta mañana? ¿Habrá alguien, sepa Dios, angustiado? Dice: y yo os haré. O sea, él dice: vengan y yo voy a hacer descansar. 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow, gracias Padre por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, esta mañana, Señor, enséñanos tu palabra, Dios. Tuya es la gloria y tuya es la honra en este día, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Toma asiento un tiempo allí. Amén. Hemos leído algo muy importante. Pon el versículo 29, donde habla de que las cargas. Cuando uno viene a la presencia de Cristo, cuando uno viene a Jesús, Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando hablamos de yugos, hablamos de cargas. Amén. Es decir, que yo le diga a mi hermana, ¿sabe qué, hermana? Yo le voy a entregar mis cargas para que usted lleve mis cargas. Y la hermana tiene que encargarse de las cargas mías. ¿Aló? De todos mis problemas. Y no problema, ella se va a encargar. ¿Me dicen amén? Pero hay algo curioso aquí, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, Jesús me está diciendo que yo lleve el yugo de Él. Que yo lleve la carga de Él. ¿Cómo es eso? La primera carga que Jesús llevó fue la muerte. ¿Hay alguien aquí? La primera carga que Jesús llevó fue la muerte. La muerte, dice que la muerte, nadie moría por nosotros. Pero la primera, el sacrificio más grande que Dios hizo fue morir por nosotros. Ahora Él dice: iglesia, lleva mi carga. ¿Cuál es la carga de Jesús? Amén. Es todo lo que dice su palabra. Dentro de mi vida, oiga esto, dentro de mi vida, ese que se llama ser cristiano, tiene que tener la carga de Jesús dentro de su vida. Amén. Ese que es pastor, ese que es líder, ese que busca a Dios, tiene que tener una carga dentro de uno en sí. Nadie que se acerca a Jesús dice, si dice: yo tengo la carga de Jesús, y si no hace nada, está en problema. Pero hay una promesa que Él me hace descansar cuando yo llevo su carga. ¿La carga de quién? La carga de Jesús. Por eso Él dice: hay algún trabajado y cargado, dice, acercaos a mí que yo os haré descansar. Porque la carga mía muchas veces es pesada. Entonces, con Jesús Jesús nos está invitando a hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio? Lleva mi carga, que yo llevo la tuya. ¿Alguien me está entendiendo? Lleva mi carga, que yo llevo la tuya. Cuando tú llevas la carga de Dios, cuando Él lleva tu carga, algo poderoso puede pasar en esa iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de ti, recuérdate. Por eso quiero sacar en esta mañana cristianos que están cargados, pero sin la carga de Jesús. Porque sin la carga de Jesús, nos angustiamos, nos desesperamos, rápidamente abandonamos. Rápidamente nos vamos, rápidamente renunciamos, rápidamente nos desaparecemos cuando llevamos nuestras propias cargas. Pero cuando aprendí esto, dije: wow, llevar la carga de Jesús tampoco es fácil. Pero Él dice que es fácil. Nosotros lo vemos duro porque somos seres humanos. Pero Él dice que la carga de Él es fácil. Dice: lleva mi carga, que mi carga es más fácil que la tuya. Mire eso.
Si nosotros, oiga esto, si nosotros logramos hacer ese cambio de cargas, yo te voy a decir algo aquí, bíblicamente hablando, lo que conozco, algo poderoso puede pasar en tu casa. Algo poderoso puede pasar en ti. Cuando tú haces eso, tú dejas que Dios trabaje y Dios hace la obra alrededor tuyo. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Entonces, quiero transmitir este mensaje bien. Amén. Porque yo sé que hay cristianos que tienen lucha hoy, problemas, por cargas, por situaciones difíciles. Pero si yo aprendo a que mi carga yo se la entrego a Dios, si yo llevo la de Él, algo bueno pasa. Por eso es que estamos enfrentando tanta iglesia fría, tanta cristianos fríos, cristianos por aquí, cristianos por allá. Porque muchas veces no han aprendido a retener la carga de Dios. Pero algo importante dice: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo. ¿Sabe qué es el yugo? Una de las cosas que es el yugo. Son muchas. Una cosa de llevar el yugo de Jesús es el amor. Con esa tenemos. Con esa tenemos para decir, ¿sabes qué? Porque Jesús me está diciendo: lleva mi carga. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Me estará entendiendo alguien en esta mañana? Una de las primeras cargas es el amor. Por eso Jesús me dijo a mí: ¿sabes qué, Roberto? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Me dijo otro día: Roberto, ¿sabes qué, Roberto? Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque en mí está la carga de Jesús. Ay, Dios mío. ¿Alguien me está entendiendo? Porque dice, según Romano, dice: si haces estas cosas, el poder de Dios estará sobre tu casa. Wow. Y yo como que agarré esa parte, hermano, y vi el poder de Dios. Cuando se habla, mire, le voy a decir algo aquí. Cuando se habla este tema, la gente lo ve como muy duro. La gente lo ve como muy difícil. Ponemos una pared y una vez. No, ¿por qué, hermano? Mire, mientras Jesús me hable, yo voy a hacer lo que Él me diga, porque es Él el que me está hablando. Amén. Dice que Dios se complace es en la obediencia. Le dice al pueblo Israel, y el pueblo Israel hacía sacrificio, y Dios le mandó a decir: ¿sabes qué? Yo mejor me complazco en la obediencia antes que en los sacrificios. Porque en la obediencia es que Dios se mueve. En la obediencia es que el Espíritu Santo se mueve. Una iglesia que obedece a Dios, ahí el Espíritu Santo se está moviendo. Una iglesia que obedece a Dios, a esa iglesia es la que Dios va a levantar. Una iglesia que obedece a Dios, wow, si entra una bruja se convierte. Una iglesia que ama a Dios, que tiene la carga de Jesús, entra en un demonio y sale libre. Amén. Esa es la iglesia poderosa de Jesucristo. Yo aquí vine a creerle a Dios, hermano. Amén. Y quiero que me ayude. Yo aquí vine a creerle a Dios. Amén. Y por eso, cuando tú le crees a Dios, Dios te va a dar retos grandes. Amén. Dios me está dando retos grandes. Que a veces yo me quedo y digo: wow. ¿No querías? Ahora obedece. Por eso vengo a decirte en esta mañana. Esta palabra me dio el Señor anoche. Vengo a decirte en esta mañana, hermano. No veas la carga de Dios difícil, porque por eso es que mucha gente fracasa. Mucha gente fracasa en esa parte. Ah, no, pastor, mire, ¿sabe qué tenía el Roberto viejo? Decía: no, eso es muy difícil. No. Eso es muy difícil. Eso no se va a poder lograr. Eso es lo que dice la carne. Pero el Espíritu dice: sí se puede. El Espíritu dice: sí se puede. El Espíritu dice: sí se puede. Entonces, alguien aquí necesitará ver el poder de Dios en su casa. O nada más yo. Yo me muero cada día por ver el poder de Dios en mi casa. Y yo sé que Dios lo va a cumplir. Porque el deseo que tú tienes, Dios lo va a cumplir. Cada persona, cuando tiene un deseo, se cumple. A mí me ha pasado muchas veces, cuando tú tienes un deseo en tu corazón, un deseo que es entre tú y el Señor cumple ese deseo. Me ha pasado, hermano. Por eso, todo deseo que tú tienes en tu corazón, cuidado que Dios lo va a cumplir.
Pero cuando Dios te responde, ese es Dios diciéndote: avanza, que estoy contigo. ¿Por qué estoy en esta mañana aquí? Quizás si Dios no hubiera respondido ninguna de mis oraciones, quizás hubiera estado aquí con problemas hoy. Si yo no hubiera visto la mano de Dios en mi vida, quizás yo estuviera aquí con problemas para predicar. Pero yo sé por qué estoy predicando. Como dijo el profeta, porque una vez clamé y vi cómo Dios se movió. Y eso me hizo a mí creer. ¿Cuántos dicen amén? Pero llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Tú eres cristiano? Ay, sí, yo soy cristiano. Ay, ¿llevas el yugo? ¿Por qué te hablo esto? Los que nos ven por la pantalla, ¿por qué hablo esto? Porque Dios quiere levantar una iglesia poderosa en este siglo. Dios quiere levantar una iglesia poderosa en este siglo. Dios quiere levantar hombres, mujeres, jóvenes poderosos en la palabra. La iglesia del último, de los últimos siglos, es esta. Y esta iglesia, Dios quiere sacar algo poderoso de nosotros. Por eso mientras Dios hable, usted obedezca. Usted obedezca. Usted lleve el yugo, que de lo demás se encarga el Señor. Esta conversa viene en Mateos por causa del vestido, de la comida y de la bebida. Dice: no os preocupéis cuál es el que vas a vestir mañana. No te preocupes qué vas a beber. Dice: no te preocupes qué vas a hacer. ¿Estamos aquí? No te preocupes qué vas a hacer. Ese fue el tema que hubo aquí en este capítulo. Porque Jesús le decía a la gente: mira los pajarillos que no trabajan. Por eso viene esta palabra aquí. Si usted sigue leyendo, lee más atrás. Dice: mira los pajarillos que no trabajan y todos los días viven hasta el último día de su vida. Los matan son los seres humanos, pero ellos pueden seguir viviendo. ¿Estamos aquí? Entonces esta palabra viene por causa de esa. Jesús dice: ¿no valéis vosotros más que esos pajarillos? Dice: y mira cómo vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. ¿No vales mucho más tú que esos pajarillos? Por eso es que viene esta palabra. Primeramente buscate el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Hay alguien aquí? Yo siento que le estoy hablando a una iglesia muy poderosa. A una iglesia que va en avanzada. Una iglesia que no va a jugar. Una iglesia que no va a perder el tiempo. Una iglesia que si el Señor habla, la iglesia va a decir: heme aquí, Señor. Por eso es lo que siento, eso es lo que siento en este lugar yo. Que viene un levantamiento de parte de Dios. Por eso mi consejo es, hermano, no vea lo difícil, no vea que es difícil acercarse a Dios, no lo vea duro. Nada más decida y planifique, no sé, siéntese, no sé, acuéstese en la hamaca, no sé, pero planifique a ver si puede llevar el yugo de Jesús. Porque te digo algo, ahí es donde está la victoria. La pastora de África vino el viernes aquí y dijo algo muy cierto. Mira, Dios y habló cosas grandes, pero habló algo que también la iglesia tiene que cumplir, que si no cumple todo lo que dijo Dios, se anula. ¿Estamos aquí? También Dios directrice de lo que tiene que hacer la iglesia. Por eso, iglesia, ama al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, el primer yugo que hay que tener es amor. Por eso que esta iglesia no hay peleas. Ay, Dios mío. Por eso que aquí los hermanos se aman unos a los otros. Nadie habla del otro. Esa es la iglesia, hermano, que ahí no puede entrar ni el diablo. Por eso que esta iglesia no pelea. Aquí se aman los unos a los otros. Nos amamos. Yo me quedo con el lema que dice: un pueblo unido jamás será vencido, hermano. Un matrimonio unido. Puede venir la mujer más bonita de no sé a dónde, pero ese matrimonio no va a ser vencido. Puede venir el hombre más guapo del universo,
Pero ese matrimonio no va a ser vencido. Cuando hay una unión, la unión, solamente la unión, el enemigo no puede entrar. No entra. Sí. Y usted dirá, pero pastor, mire, ha pasado muchas cosas. Sí pasa, ¿sabes por qué? Porque dejamos una puerta abierta por culpa de nosotros mismos. Porque hay una puerta abierta. Pero si le tengo la puerta cerrada, ¿cómo va a entrar? No entra. No entra. ¿Estamos aquí? Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros. Número dos. Y aprended de mí. ¿Cómo yo voy a aprender de Jesús? Es bueno, hermano, que usted aprenda de Jesús. ¿Quién es su maestro? Jesús. ¿De dónde va a aprender la iglesia de hoy? De Jesús. Él es el que nos va a dar las directrices. Él es el que nos va a enseñar su voluntad. Él es el que nos va a decir qué debemos hacer, qué debemos hablar, por dónde debemos ir. Él es el que nos va a dirigir. Dice, aprended de mí. Ahora, ¿estamos aprendiendo de Jesús? Diga, yo estoy aprendiendo de Jesús. Diga fuerte, yo estoy aprendiendo de Jesús. Yo estoy aprendiendo de Jesús. Que lo oiga el diablo. Digo, aunque él no va a escuchar porque él no está por aquí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Alábelo. Pero hay poder en Jesús. Hay poder cuando una iglesia se levanta con autoridad. Amén. Por eso todas las directrices que me está dando Dios, yo creo que se van a cumplir en el nombre de Jesús. Se van a cumplir en el nombre de Jesús. Y te van a ver a ti, hermano, como alguien respetado. Te van a ver a ti como alguien poderoso. Te van a ver a ti, hermano, como alguien que van a respetar mucho. Porque eres la iglesia de Jesucristo que está avanzando en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ver el poder de Dios? Lleva el yugo de Cristo. Llevar el yugo de Cristo representa un corazón limpio. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón herido difícilmente puede llevar el yugo de Jesús. Un corazón que haya sido dañado difícilmente puede llevar el yugo de Jesús. Un corazón que haya sido despreciado difícilmente puede llevar el yugo de Jesús. Y así venimos nosotros a los pies de Cristo. Así venimos. Venimos golpeados, estrellados. Nos estrellaron contra la pared y nos agarraron el trapeador y me hicieron esto y me hicieron otro. Pero cuando Jesús llega, hermano, te lo digo por experiencia, ay Dios mío, cuando Jesús llega, cosas nuevas pasan. Cuando Jesús llega, algo nuevo se mueve. Algo nuevo se mueve. Por eso yo canto ahora la alabanza que cantaban. Mi esperanza está en Dios. Porque ahora mi esperanza está en Dios. No está en el hombre. ¿Cuánto dicen amén? Ahora el enemigo va a ver. Y va a ver la unidad que tenemos en el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien aquí? Va a ver la unidad que tenemos. Cuando haya unidad, hermano, esa iglesia permanece. Mira, los primeros cristianos que hubieron sobre la tierra, los primeros cristianos que hubieron sobre la tierra, ahí había, si usted lee las cartas de Hechos, si usted lee Hechos, se va a encontrar que ahí había una unión. Ahí tenían todas las cosas en común. El hermano vendiendo en propiedad, venía y la compartía con los hermanos. ¿Aló? ¿Cuánto dicen amén? Mi hermano aquí, Chicho, tenía vacas, él las vendía y él venía y compartía con los hermanos. Mataba unas tres vacas, este es para el renuevo. Dice que la vida de los primeros cristianos era así. Y dice que había una unión. Dice que traían enfermos y esos enfermos eran sanados. Y uno se pregunta, ¿y por qué en ese tiempo habían sanidades instantáneas? Ellos tenían todas las cosas en común. Y hubo uno que mentió. Hubo uno que vendió una heredad y se quiso embolsillar la plata. Oiga esto, está en la Biblia. Hubo uno que se fue y vendió una heredad. Y le dijo a la mujer: mami, no le digas al pastor Roberto que vendimos la propiedad en 50 mil. Dile que la vendimos en 20 mil. Era Ananías y Zafira. Y vinieron ante el apóstol. Ah, no, nosotros lo vendimos en 20 mil.
¿Aló? El apóstol dijo: por cuanto has mentido al Espíritu Santo, ahí vienen los que enterraron a tu mujer. Y a ti te van. Y sé que esa gente cayeron muerta. Esa fue la vida de los primeros cristianos. Había unidad. Por eso quiero llevar a esta iglesia, hermano, a una unidad. El Señor me está permitiendo, me está diciendo, vamos, o sea, quiero llevar a esta iglesia a una unidad. Que aquí la gente va a tener que ser sana. Los endemoniados van a tener que ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Aquí los matrimonios van a tener que ser restaurados. Porque vamos a llevar el yugo de Jesús. Y Panamá va a ver renuevo. Y esto aquí va a ser notorio. Panamá tiene que ver dónde está el renuevo. Y esto aquí tiene que ser notorio. No porque estamos nosotros. No porque estamos nosotros. Porque lo que pasa es que queremos dejar que Dios trabaje. Que Dios es el que hace la obra. Que Dios es el que va a sanar. Mientras tanto, ¿qué nos cuesta a nosotros? Estar unidos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si nosotros como iglesia no hacemos nuestra parte, déjame decirte, iglesia, lo siento, no pasará nada. Pero si la iglesia hace su parte, si hacemos lo que dice, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Por eso, hermano, esa carga que tú tienes, oiga esto, esa carga que tú tienes, si no se la has entregado al Señor, entrégasela. Pastor, ¿y qué carga? Yo no sé, puede que tenga alguna carga, un problema, no sé. Pero si Él dice ahí que nosotros tenemos que llevarnos su yugo y Él va a llevar el de nosotros, algo poderoso puede pasar. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 28. Dice algo muy importante. Dice: venid a mí todos los que estáis trabados. O sea, ya yo me acerqué a Él. Ya usted se acercó a Él. Ya usted vino a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya todos los que están aquí han venido a los pies de Cristo. Y el que no, pues hoy está aquí. Ya usted vino a los pies de Cristo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso, hermano, yo puedo. Por eso estoy hablando con libertad. Porque sentí que he descansado en Dios. Si yo no hubiera descansado en Dios, te repito, me hubiera tenido dificultad para predicar esta mañana. Créame, hubiera tenido dificultad. Usted hubiera tenido un pastor dificultad para predicar si no se hubiera cumplido esto. Pero yo sé por qué te estoy diciendo. Cuando tú descansas en Dios, ay, Dios mío, Padre. Cuando tú estás descansando, hermano, Dios está por allá haciendo la obra. ¡Ay, ay, ay! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí vemos la carga dura. Y sin embargo, no. Ponga el versículo 31. 30, creo que es 30. Ajá. Porque mi yugo, ¿qué? Es fácil. ¿Y ligera qué? Mi carga. O sea, Dios está diciendo que la carga de Él es fácil. ¿Y por qué nosotros decimos que es dura? ¿Por qué tenemos una mala costumbre de decir: no, el cristianismo es duro, es difícil? Hasta yo he dicho eso. Porque ya lo tenemos aquí. No, hermano, es muy duro. Pero sin embargo, ¿qué dice Jesús? Porque mi yugo es fácil. ¿Hay alguien aquí? Es fácil amar. ¿Sí o no? Amar es fácil. Amar al prójimo es fácil. Lo que pasa es que tenemos un corazón duro. Que tuvimos que entregárselo al Señor. Esto es el problema. Lo que pasa es que tenemos un corazón duro. Pero donde tú le dices: Señor, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi carga. Te entrego mi carga y acepto la tuya. Mira, es más, mientras tú descansas, Dios está obrando. ¿Tú sabías eso? Entonces, la carga de Dios es fácil. Entonces, quiero recalcar esta mañana esto. No es difícil. Fácil, deja que Dios se mueva, deja que Dios haga la obra. Pero tú, mantente firme con Dios. No tengas cargas que no son tuyas.
Ay, Dios mío, Señor, ¿en qué me estoy metiendo, Padre? No agarre carga que no son de usted. ¿Cuánto dice amén? No agarre carga que no son suyas. Líbrese, libérese. ¿Aló? Lleve la carga de Jesús, que mientras usted lleva la carga de Jesús, otras cosas vendrán. ¿Me dicen amén? Entonces, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga de Jesús es fácil. Por eso en esta mañana Dios nos está dando un reto. Dando un reto. Suelta la carga. ¿Aló? Toda carga que tenga en esta mañana, ve soltándola. Porque Dios quiere hacer algo especial en ti. ¿Cuántos están aquí? Toda carga que te impide, hermano, todo que te impide, entrégasela al Señor. Haga como este que está aquí, entréguele todas sus cargas a Dios. Carga es lo que me hicieron. Carga abarca muchas cosas, abarca un motete. ¿Cómo se dice acá? Un motete de cargas. No cargues con cargas del que pasaron en el 2000. Ay, 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 ¿alguien aquí? Voy a repetir esto. No cargue con cargas que pasaron en el 2000. ¿Qué hace usted con una carga que eso fue en el 2000? Hace como el testimonio del pastor que vino una persona, una hermana llorando. Lo que pasa es que tenía un problema con mi marido. Y el pastor preocupado porque la hermana y habían entrado en conflicto. Lo que pasa es que en el año 1900 él me hizo algo. Y de verdad casi pasa. ¿Qué hace usted con una carga que pasó en el 2000? Si estamos en el 2020, estamos en el 2020. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Sí, hermano, si tú quieres ver la mano de Dios, deja que Dios trabaje. Agarra la carga de Dios. Entrégale tu carga a Él y agarra la carga de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Por eso yo le creo a Dios sin límite. Dios puede hacer lo que... algo que no puede hacer Dios. Dios lo puede hacer todo. Ay, ¿por qué no convirtió a mi tío? Eso no importa, hermano. Tú espera en Dios. Ese no es su problema. Ese es el problema de Dios. Usted nada más adore, usted nada más adórelo. Ay, porque lo que pasa es que a veces cuestionamos a Dios. Ay, porque si soy cristiano, y usted es cristiano y todavía mi esposo, o mi tío, o mi primo. No, a usted no le interesa eso. Usted nada más tiene que seguir adorándole. Amén. Lo que pasa es que nos cansamos. Ah, no, porque Dios no me hizo esto. No voy a cantar. No voy a hacer nada. Hermano. Adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Habacuc dice que si la visión tardare, espérala. De cierto no tardará. Pero entréguele sus cargas a Dios. ¿Hay alguien aquí? Es más, no cargue con cargas familiares. No, lo que pasa es que mi mamá, mi papá, yo los amo. Entréguele esa carga al Señor. Que el Señor se va a encargar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se va a encargar. Usted no es Dios. Vuelvo y repito, usted no es Dios. Usted es un sencillo hijo, hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted sí es una sencilla, un sencillo hijo de Dios. Que el Dios del universo hará cosas grandes sobre sus hijos. Pero mientras que, mientras usted adórele y acepte el yugo de Dios en su vida. Corazones limpios, esos son los que Dios va a levantar. No se canse de orar por lo que está orando. ¿Cuántos dicen amén? No se canse, mire que Israel 40 años en el desierto. No se canse de orar por lo que usted está orando. No se canse, porque eso vendrá en el nombre de Jesús. Usted siga creyéndole a Dios y siga manteniéndose fiel a Dios. No desista como muchos desistieron. Muchos se quedaron en el año viejo.
Muchos no pasaron el 2020. Muchos se quedaron en el 2019. Se quedaron mucha gente en el 2019. Déjenme decirles, es doloroso de hablar esto. Se quedaron. Estamos en el 2020. Dale un aplauso ya porque te puedo pasar y está aquí esta noche. Está aquí esta mañana. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Así que sí lo podemos lograr. Entonces lleva la carga de Jesús, que Jesús se va a encargar de lo demás. Dice que por el Salmo 105, por allá dice que Dios, dice que Dios hizo el pueblo de él, dice que lo hizo más fuerte que el enemigo. ¿Hay alguien aquí? Dice que Dios hizo su pueblo. Dice que vinieron los de Caín y toda esta gente. Y dice que Dios lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y glorificaron a Cristo. Porque yo creo esa palabra. Amén. Pero ¿cuándo es? Cuando tú le tengas el yugo. Cuando tú llevas el yugo de Jesús. Tú eres más fuerte que tu enemigo. Y a veces la iglesia, mira, aquí de nosotros no se lo diga a nadie. Aquí de nosotros, hermano, la gente a veces tiene el enemigo más grande que Dios. ¿Eso qué es? Dice que Dios es más fuerte. Dios hizo a su pueblo más fuerte. Por eso yo digo, tú eres más fuerte. Hay fortaleza en Dios. Pero lo vemos tan difícil, tan tonto. Hay gente que ve las cosas de Dios tan tonta que dice, no, yo no puedo ser tonto para meterme en eso. ¿Quién ha dicho eso? Sobre nosotros hay un poder que arropará nuestras vidas. Porque estoy amando, estoy glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso no cargues con cargas ajenas. ¿Estamos aquí? No cargues con cargas ajenas. Adora al que vive. Adora al que vive por los siglos de los siglos. Y Dios hará maravillas. ¿Me dicen amén? La Biblia dice, no estéis sujetos al yugo de esclavitud que antes tenía. O sea, si Dios te llamó, ya tú eres liberado de esa esclavitud. Por eso hoy te digo, avanza pueblo, avanza iglesia, avanza. No tengas temor en meterte en esto, no tengas temor en hacer aquello, no tengas temor en andar por ahí. No tengas temor, avanza. Métase en la bendición de Dios. ¿Estamos aquí? Porque vamos a ver maravillas. Mira, Dios se está prometiendo. Dios está diciendo que vamos a hacer grandes cosas y vamos a ver maravillas y vamos a ver muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Hay que meterse con Dios. Aquí hay que meterse con Dios. No sé por qué te lo digo. Tienes que meterte con Dios. Tú no puedes estar jugando. Porque Dios está hablando, Dios está llamando a un pueblo sólido. ¿Me dicen amén? Dios está llamando a un pueblo sólido que venga y que escuche la voz de Dios y vaya por allí. Porque yo sé que mañana Dios va a hacer maravilla. Lo hizo ayer, lo hizo hoy y lo seguirá haciendo. Entonces, Pablo dice en Gálatas, dice, no estéis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Es triste estar en Cristo y a la vez estar en Cristo tener el yugo de esclavitud. ¿Qué es eso? Eso no camina, eso no cuaja. Por eso en esta mañana vamos a ser libres en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? En esta mañana vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Porque para eso es la iglesia. ¿Por qué el pastor insiste en que aquí hay que estar congregado? Porque aquí tenemos que venir siempre a limpiarnos, a pedir perdón. Mucha gente dice, ¿por qué hay tantas veces en la iglesia? Bueno, es que si no estoy aquí, mi vida se ensucia. Hay uno que dice, pastor, mire, una vez dijo, pastor, ¿sabe qué? He decidido no ir a la iglesia, me voy a congregar en mi casa. ¿Ah, sí? No escuché uno decir eso, escuché mucha gente decir eso. Una vez una persona brava con la iglesia, dijo, ¿sabes qué? He decidido, hermano, congregarme en mi casa. Yo, sí. Dios te bendiga. Que el Padre y el Espíritu Santo sea contigo. Porque, hermano, te voy a decir algo. Yo no sé por qué, hermano, pero Dios dejó la iglesia. Dios dijo, congréguense. Dios dijo, no dejando de congregarse como mucha gente están pensando. Entonces, ¿te das cuenta por qué es importante la iglesia?
¿Estamos aquí? La iglesia, este es el lugar, este es el lugar de la, este es la bomba de gasolina. Aquí se viene a buscar fuerzas. El viernes estábamos aquí, hoy estamos aquí de nuevo. Este es el lugar donde vienes a buscar fuerza. Pero si tú decides quedarte en casa y decides no congregarte, déjame decirte, haz la prueba para que veas que no es igual. Porque ya Dios dio esa palabra que hay que reunirse. Ya Dios dio la palabra que tiene que haber un altar. Ya Dios dio la palabra que tiene que haber iglesia. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y por qué iglesia? ¿Y por qué hay que ir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es que ya la orden de Dios está. Por eso que la iglesia, entre más se une, entre más viene y adora a Dios, esa iglesia prevalece en el nombre de Jesús. Bendito, vendrán olas, vendrán cuantas cosas, y esa iglesia va a prevalecer. Porque es una iglesia que está fundada sobre la roca. Nada podrá detener el amor de Dios en tu vida. Pablo dijo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Problemas? ¿Hambre? ¿Vestido? Nada, nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Hay alguien aquí? Nada te podrá separar del amor de Cristo, hermano. Por eso en esta mañana, hermano, enamórese de Dios. Enamórese de Dios. Porque Dios va a traer una gloria. Dios va a traer una gloria como la ha traído ya. Dios va a seguir trayendo una gloria a esta casa. Una gloria grande. Una gloria grande. ¿Hay alguien aquí? Una gloria grande. Y usted dirá, pero pastor, yo no he visto respuesta. Ya te dije, hermano, no te preocupes si no he visto respuesta. Te siga alabando a Dios. Te siga amando. Te siga cumpliendo. Amén. Usted siga ahí en medio de pruebas, en medio de circunstancias. Usted siga ahí adorando. Porque de cierto la bendición vendrá. Y no tardará. Amén. Nunca se deje robar la bendición de Dios por otra persona. Van a venir personas, van a venir gente cristiana y no cristiana a tratar de quitarte la bendición que Dios te ha dado. Mucho cuidado. Dios le dijo, perdón, Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que estás predicando, que es mía. Porque aún mucha gente va a querer venir a sacarte de la doctrina que tienes. Cuidado. Mire, aquí no hay que cuidarse del diablo. El diablo no quiere ni saber de nosotros ya. Aquí hay que cuidarse del hombre. ¡Aló! Pastor, ¿usted por qué dice eso? Aquí hay que cuidarse del hombre. Mucho cuidado, iglesia. Amén. Jesús dijo, te voy a enviar, iglesia, te voy a enviar en medio de lobos. Tú sé astuto como la serpiente, pero sé manso como la paloma. ¿Hay alguien aquí? Porque tú eres una iglesia poderosa. Voy a repetirlo, tú eres una iglesia poderosa en Cristo. Yo soy una iglesia poderosa en Cristo. Y mientras yo estoy adorando, Dios por allá está haciendo algo. Mientras estamos adorando a Dios aquí buscando su presencia, por allá Dios está haciendo algo. ¿Estamos aquí? Mientras Jonás estaba por allá en el vientre del pez, Dios estaba haciendo algo. Cuando usted decida adorar a Dios, hermano, adora a Dios en todo momento, que en todo momento Dios se va a encargar de lo demás. Cuando tú menos cuerdas, cuando tú estás aquí, hoy ocurrió el milagro. Vino la respuesta, te lo digo por experiencia. Oye, vino la respuesta que estás esperando mientras estás adorando. Pero adórale. Adórele. Cierro con esto. Con adoración. Gracias a los que nos ven por las redes. Este aplauso para usted en el nombre de Jesús. Usted también reciba palabra de Dios, porque hay una palabra que te levanta, una palabra que te anima, una palabra de vida para ti en el nombre de Jesús. Así que seguimos adorando a Dios y al que vive por los siglos de los siglos.